¿Cómo es la primera época de los Latin Kings en España? Ya sois una pandilla, ya estáis formados, tú ibas también estéticamente... Eh, sí, también. Te tocaba, ¿no? O sea, tenías que. Sí, sí, bueno, tenía, pero me gustaba. Te gustaba, te, te encantaba. O sea, en claro. ese momento, claro, te entiendo que había un orgullo impresionante. En sí, ti. sí, sí, claro. Además, es que era como, bueno, pues, pertenezco a algo súper grande, ¿no? Y claro. lo represento así. Y además, nadie lo sabe, ¿no? Es como desconocido todo. Sí, porque eran los Entonces, inicios, aquí no se hablaba de claro, Latin no, Kings no, no. ni de bandas es que latinas. Nadie, o sea, eras pues, una tribu urbana más, claro. otros para la colección, ¿no? De, claro. de gente rara, por la calle. Sí, oye, estos están. que van. Claro. claro. Eh, ¿Qué hacíais en, los, en la primera época de, de los Latin Kings? Intentar crecer, sobre todo. ¿Y cómo se hacía eso? De dos maneras. Una, ir, eso, como nadie te conocía, eh, podías ir llamando la atención por la calle, porque todavía no era, no estaba prohibido, ¿no? O no era cuestión de que te fueran a detener por eso. Uh -huh. Era ir muy llamativos por la calle. ¿Vale? Entonces, si tú llevabas tus collares, llevabas tus tal... Eh, pues ibas, si ibas a una discoteca por la tarde, ibas vestido así... Sí, vas por la calle de paseo y vas vestido así tal. ¿Cómo era y tu look como... llamativo? Mi look llamativo El de, era... de pavo real. El, el de, de qué pues una, una bandana de estas amarillas, ¿no? En la ca... los collares por fuera, pantalones enormes de estos de pata de elefante, ¿no? Ajá. Camisetas cortitas, tal, y así, pues muy estética, de rapera mujer, ¿no? Pero vale, sí. De ese época. estilo así, de esa toda todo esa época. Sí. Y entonces pasaban dos cosas, que o se acercaba gente que a la que le llamaba la atención simplemente la estética, ¿no? O esta gente quién es o qué tal, y porque íbamos en grupo, pues eso, ¿no? Se nos veía más que si ves a una persona sola así vestida, y luego la gente que ya pertenecía o que había pertenecido en sus países de origen, que se había venido aquí pues a buscarse otra vida, y que pero te veía y decía, bueno, va. Hostia, reconocía, mira, esto es uno de los míos, Claro, hombros, ¿no? sí, 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 exactamente. Claro. Y entonces venían y se acercaban y oye, ¿y esto? ¿Y por qué lleváis esto? ¿Y quiénes sois? Y... ¿Se acercaba gente sí. de aquí? Sí, 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 además llamaba mucho, llamaba mucho la atención. Y de nuevo, más chicas que chicos también. ¿No? O sea, los chicos como que había una cuestión ahí de territorialidad, ¿no? Más y de marcar un poco de terreno y de espacio y estos quién son y que las chicas se acercaban mucho, aunque entraban pocas, porque al final se acercaban mucho por los chicos, pero no por la dinámica del grupo. Y, y los chicos españoles al principio había más marca de distancia, pero sí vale. que se fueron juntando algunos también. O sea que no, que no, no teníais una idea de, de, de odio, de superioridad hacia los de aquí. No, de hecho, eh, pasa una cosa que parece curiosa, ¿no? Pero a mí me parece que al final marca también un poco cómo es la gente en esos contextos. Y es que con estas primeras personas con las que al principio empezó habiendo peleas y demás, en cuanto se vio que había una igualdad de fuerzas, se acabaron los problemas. Pues ni para ti ni para mí, no nos molestamos más. Y ya está, y, y aquello se terminó allí. Entonces, ¿qué sucede? Que aquello es un pueblo y que era pequeño y que ya había que salir. Y entonces lo que haces es irte a Madrid. Y estás. Vas vestido a Madrid vale. y vas a discotecas de Madrid y vas a sitios en los que, bueno, pues al final, cuando eres joven, vas sí. que tu ocio es ir a discotecas por las noches, vale. tal. O estar por allí en la plaza de Fuencarral de Madrid, que era como nuestro punto de encuentro ¿Sí? y tal, y era, sí, sí, estabas allí. Zona de latineo hacías. era más esa. Sí, la, y la zona de los latín, donde estaban los latín, que la gente sabía que ya cuando nos iban conociendo que estaban ahí los latin, uh -huh. era la plaza del mercado de Fuencarral, cuando Fuencarral todavía era como más alternativo sí, el lugar sí, sí, y todo, sí, no sí, tan exacto. así como es ahora. Y entonces, toda esa gente, pues que se va acercando, que va viendo, qué tal, pues unos se unen, otros no, otros avisan a otros de que estos están por aquí y tú vas, pues recolectando gente. Qué fuerte. Y en principio lo único que tú estás haciendo es eso, es como ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y las ideas sí que son, vamos a intentar eh, juntar unas cuantas personas que puedan ya trabajar para intentar poner un negocio, para dar trabajo a los que van llegando, para que nadie tenga que ir pasando por la misma situación. Claro, mm. yo, las personas con las que yo vivía, de hecho... Dos de ellas habían llegado y ah, yo, ¿tú ya no vivías con no, A los 18 con... me fui de mi casa. Vale, ¿y te fuiste con gente del grupo? Me fui con ellos, me fui a vivir con mis amigos que tenían una casa. Que eran Latin Kings, Eso ¿eh? es. Uh -huh. Y uno de ellos tenía la... era el que había alquilado la casa y otros dos habían estado un mes en España, no tenían dinero para comer, estaban viviendo en la calle y este se los trajo para su casa. Uh -huh. Y allí les tenía, no trabajaban, no tenían papeles, él ya se había conseguido papeles y entonces era como un poco esa reproducir esas dinámicas que a la gente, ¿no? Que va viniendo, que va llegando, no les pase esto. Vamos a ayudarnos, vamos a buscarnos una forma de, 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 de cuidarnos los unos a los como otros, altruista. ¿no? Exactamente, pero claro, también era vamos a defendernos si nos atacan, si tal, si siempre la parte está de defensa y de y caló mucho el discurso al principio de esto no va a pasar aquí lo que pasaban, por ejemplo, lo que pasaba en los países de origen, lo que pasaba en países como Ecuador, en Perú, mm. en Colombia, que era si ya había dos grupos tenían que enfrentar. No, aquí no vamos a hacer lo mismo, aquí vamos a estar a otra cosa. Acabó mentira cochina aparecen claro. los nietas y ya se te ha olvidado todo lo demás y solo quieres pelearte con los de enfrente pero en ese momento aún no estaban ¿no? pero en ese momento aún no estaba y era como la parte más bonita del, de claro. la organización que era la parte de crear una como una estructura para ayudar a, a, a la gente latina inmigrante claro y crear comunidad uh -huh. entonces en ese momento era como una parte de eso pues pues gente que estaba al final eso también gente que estaba pues currando viviendo en una habitación tal pues tú llegabas el fin de semana y te reunías con tu gente no y ahí claro. te sentías hacías ese sentimiento también un poco como de familia no uh -huh. Y cuando reuníais en Foncaral y cada vez erais más y la gente os empezaba a tener más respeto y miedo, os empezasteis a embriagar de poder. Yo creo que sí, 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 sí. Además es que era eso, espacios en las discotecas en las que, es que este sitio es nuestro. Y si alguien entraba podría haber problemas. Y si alguien aunque entraba, fuera, claro. aunque fuera no buscando bregas. Claro, que... pero simple. sí, sí, no entra, pero tú para allá, porque no es de los nuestros, ¿no? Es claro, empiezas a, a crecerte porque vas creciendo, porque no encuentras competencia, ¿no? Y entonces, y claro. Y, y los chicos además, eso, estaban, vamos, súper crecidos porque Hombre. todas las chicas llamaban muchísimo la atención, ta, 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 volvemos a lo de la. Nos pasaría casi todos, ¿eh? Yo el primero. El, la, el atractivo de de claro. repente llegas a un sitio y si estás con estos y a lo mejor, y a lo mejor tú solo no le digas claro. nada, que esto es el efecto animadora, pero al revés. No, o sea, <laughs> claro. Estás tú solo y no te mira nadie, pero, <laughs> claro. ¿no? Entonces estás con todos estos y a lo mejor hasta el más feo pilla. Sí, sí, porque y, está ahí. Y todo eso también, pues, te hace, te hace crecer y te mm. hace que todo el rato tengas que estar marcando, meando el territorio. Con los tíos de al lado que tampoco se van a echar a un lado porque acabas de llegar uh -huh. tú, ¿no? Entonces, claro, al final, todo eso es lo que acaba ganando y uh -huh. toda la parte social se va quedando a un lado.